Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos aquí otro día más en el MSI. Segundo día de la fase inicial del Mitchell's Invitational. Estoy aquí con Walk para este primer mejor de tres que va a enfrentar tanto a GAM como a Fnatic. ¿Qué tal, Noah? Hoy sí, hoy tenemos al primer equipo europeo que va a disputar sus partidos en el MSI. Será Fnatic, como decías, contra GAM. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Será mejor de tres. Sabemos, ¿no?, que necesitas dos victorias en mejores de tres para pasar al main event. Y aquí estamos viendo, ¿no?, precisamente a los chicos de Fnatic llegar al stage. Imagino, ¿no?, que les veremos rápidamente también salir a el escenario para, bueno, pues disputar su partido, donde a priori, Noah, deberían ganar hoy. A priori deberían ganar, ¿no? O sea, yo creo que Fnatic viene aquí como favorito. Fnatic se les ve sonrientes a los chavales de la League World, un club que vuelve al Mid-Season Invitational después de 6 años. Sí, es que no han sido los últimos mejores 6 años para Fnatic, la verdad, ¿no? Es un equipo que ha pasado de reinar en Europa y llegar a la final del Mundial a, bueno, pues desaparecer del MSI, no volver a levantar el título de la LEC o de la antigua LEC europea. Un equipo que, bueno, no está en su mejor escenario, ¿no?, por así decirlo. Pero parece que poco a poco sí es cierto que están recuperando, ¿no?, un poco lo que fueron antiguamente. Han vuelto a disputar finales de la LEC, aunque no fueron capaces de ganarlas. Están aquí en el MSI, en el Mundial, por supuesto, que han acudido en varias ocasiones también. Así que vamos a ver qué son capaces de hacer, porque evidentemente no son favoritos, ¿no?, para llevarse el trofeo, ni mucho menos. Pero yo creo que sí, para estar en el main event junto con T1 y Top Esports, debería ser Fnatic también, ¿no?, uno de los equipos que les acompaña. Totalmente de acuerdo, ¿no? Debería ser capaz de salir de esta fase inicial del Mid-Season Invitational. En el día de hoy, lo decíamos, se van a enfrentar a GAM, el representante de la Liga de Vietnam, que encima con todas las sacudidas, ¿no?, que ha tenido Vietnam, con todos los casos de escándalo, jugadores, bueno, que han sido investigados, ¿no?, por ese tema de apuestas. La Liga ha tenido, digamos, bastantes sacudidas, ha sido una región bastante inestable durante este split de primavera. Yo creo que esto a GAM le tiene que haber afectado de alguna forma. Supongo que sí. Sí, es cierto que GAM ha sido uno de los equipos menos afectados, ¿no?, por todo este tema. Así que, bueno, vamos a ver que nos encontramos, ¿no?, en el día de hoy, porque también ha cambiado mucho el parche, ha cambiado la forma de jugar, el cambio de líneas, que está muy presente, ¿no?, a día de hoy, que esto era algo raro hace apenas un mes y medio, no se veía. O sea que vamos a ver cómo han preparado los equipos, ¿no?, cómo se han adaptado a esta nueva técnica, por así decirlo, porque estoy seguro que va a tener muchas papeletas cualquier equipo que haya masterizado esta forma de jugar. Bueno, ayer tuvimos 5 partidos en total. Sí. Fueron 3 mapas del PSG Talon contra FlyQuest y fueron 2 mapas del Estral contra T1. Y hubo cambio de líneas en 4. Sí. Para que asumamos un poco lo que se viene, ¿no? Que había gente que tenía esperanzas de, uff, a ver si para el MSI hemos superado esto. No lo hemos superado. No tenemos destrucción de líneas, como me gusta a mí llamarlo. Estamos viendo ahora mismo el bracket, ¿no?, de este bracket B, Walk. Ya recordamos lo que ayer se, entre comillas, solucionó ya el grupo A de esa fase inicial. Tiene que jugar todavía FlyQuest contra T1, que son los dos que ganaron su mejor de tres en el día de ayer, y tiene que jugar también Estral contra PSG Talon, que son los dos que perdieron. Exactamente. Son los partidos que vamos a tener a lo largo de esta semana. Recordad que tenemos todos los días 2 mejores de 3 hasta el domingo. Se descansará los lunes, siempre los lunes durante este MSI. No habrá partidos el resto de días. Sí, habrá mejores de 3 durante el play-in, y luego a partir del main event todo mejor de 5, donde habrá algunos días 1 mejor de 5, otros días la mayoría 2 mejores de 5, Noah. Sí. Hay muchos días que empezamos a las 10 de la mañana, otros días a las 11 y otros días a las 6 de la mañana. O sea que ya iremos contando, ¿no? Durante esta semana, de momento, siempre va a ser a las 10 de la mañana. Sí, a priori, ¿no? Esta es la hora normal, ¿no?, de iniciar, salvo contadas excepciones. Pero bueno, ayer lo cierto es que fue un día curioso, ¿no? Porque la verdad que PSG Talon empezó ganándole a FlyQuest. Creo que Estral jugó mejor de lo que mucha gente se esperaba contra el vigente campeón del mundo. Así que hoy espero, en este Botres no, en este Botres espero que gane Fnatic fácil.
pero luego espero sacudidas. Ahí están nuestros chavales. Ahí están. Ahí están los chavales de Fnatic entrando al stage del MSI para disputar su primer partido, ¿no?, en este MSI de China. Mejor de tres, como decíamos, a priori favoritos para ganarlo. Necesita Fnatic y cualquiera de los equipos que quiera estar en el main event ganar dos mejores de tres esta semana. El que pierda hasta afuera, no, cae al lower bracket. Lo que pasa es que no tendrá otra oportunidad. Si vuelves a caer en otro mejor de tres, durante la semana estás eliminado. Así es. Y recordamos que estos equipos están luchando por pasar a esa fase principal. Ahí vemos a los de Gaming Sports, representante de la VCS, no del Valorant, de Vietnam. Sí. Es que, ¿por qué la sensación? Ya, yo ya no estoy ayuda perdido, esto, la verdad. Yo ya estoy perdido entre tantas siglas, tantos códigos, ya no sé ni de lo que hablo. MSI, LC, la LEC, la VCS, la LCS, Yo ya cuando hablo con mis padres, claro, ¿qué le voy a decir? No, el MSI, ¿qué es? ¿Pero me esto qué es? Mi padre, pues yo le explico. Bueno, la LEC, pues, como si fuese la Champions en el fútbol, papá. La Superliga, como si fuese la Liga. Ya está. Le viene la Copa del Rey, ¿sabes? Y así más o menos se va enterando. Lo tienes bien. Porque si no, evidentemente, para gente que no esté muy acostumbrada, pues es un lío. Es un follón. Miss is an invitational, que como a Fernando Cardenet le gusta remarcar, invitacional no es. No, invitacional, o sea, no es. Hay que ganarse. Te invitan si ganas, ¿no? Efectivamente, claro. Eso muy invitacional no es. Pero no puedes declinar. No puedes declinar la invitación. Estás obligado a asistir a la fiesta del Mid-Season Invitational. Tengo bastantes expectativas en Fnatic. Creo que es un equipo que ha crecido también bastante a lo largo del año, ¿no? Un equipo que, bueno, sigue haciendo llorar y sufrir, ¿no?, a sus fans, porque nunca tienen un run sencillo. Ya. Por la LEC. A mí lo que me preocupa de Fnatic es que muchos de sus jugadores no tienen demasiada experiencia en torneos internacionales. De hecho, solo Humanoid ha jugado un MSI en el pasado. Sí. El resto de sus compañeros es la primera vez que van a ir al MSI, cuando hay gente muy veterana en este MSI. Hay gente con 5, 6, 7 MSIs, como Faker, que es el séptimo MSI que tiene, o sea, que en el que participa. Es bárbaro. Y bueno, pues a ver, evidentemente Faker está, no diría acabando su carrera, pero me refiero, ya ha hecho. No, más no puede hacer. Y gente, pues bueno, como Oscar Inín, por ejemplo, pues está empezando, ¿no? Está chiquito, ¿no? Pero mucho cuidado con él. Empezamos con el primer draft del día de hoy. Gente, recordamos que tenemos dos mejores de tres por delante. El primero va a ser este Fnatic contra GAM. Y luego tendremos el siguiente mejor de tres que enfrentará a Top Esports, representante de la LPL, contra el lado del representante brasileño. Sí. Y además ahí, bueno, ya sabemos que Brasil se vuelca mucho con sus equipos. Sí, yo creo que es un día parecido, ¿no?, a lo que tuvimos en el día de ayer. Ayer el gran favorito era T1, no falló. Hoy el gran favorito es Top Esports. Ya lo veremos después contra Loud, como ha dicho Noah. Y en este primer mejor de tres, yo creo que debería ser favorito Fnatic, pero va a ser el mejor de tres más igualado del día de hoy, probablemente. Sí. Si GAM gana un mapa o incluso se lleva la serie, tampoco creo que fuese la mayor sorpresa del planeta, vaya. Hombre, me daría por saco, ¿eh? A mí también. Me daría por saco. Pero es más fácil que GAM le gane a Fnatic que Loud le gane a Top Esports. Estamos de acuerdo. Sí. Yo creo que estamos bastante de acuerdo. Y bueno, ahora la cuestión es cómo se van a adaptar estos equipos, si van a decidir hacer cambio de líneas, destrucción de líneas o cómo van a querer jugar el mapa. De momento, por parte de Fnatic, tenemos un first pick. Devir responde rápidamente GAM con ese Rumble y con Tristana. Rumble, que ahora mismo pues es un flex, no sé si valorarlo como triple flex incluso, porque ayer lo vimos precisamente en manos de Keria en el rol de support. Sabemos evidentemente que puede ir a la calle superior y quién sabe, no sé, a lo mejor alguien se lo llega a sacar para la jungla, ¿no? Pero a priori, top y support ahora mismo es donde más lo estamos viendo. Rápidamente, Shaya Rakan para la boldin de Fnatic. Muchísima presión. La Tristana también es flex, evidentemente. La hemos visto en el rol de tirador de uvas a peras, pero aún se puede flexear y puede terminar en manos de Emo. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa también con la calle central, porque ayer estuvo muy presente, por ejemplo, la Talilla. La Ari estuvo muy baneada. Está abierta en este partido. Sí. El Azir es el que ha caído baneado ahora desde el lado de GAM. Y un campeón que le encanta a Humanoid también es la Orianna, que ya la vimos en el día de ayer y también está disponible en este encuentro. De momento, se queda Nautilus fuera, esto que no sorprende a nadie, yo creo. Yeah. Un campeón que lleva en el metagame aproximadamente 100 años y que parece que vamos a tener durante los próximos 100 años también y que suele aparecer en la mayoría de partidos, pues en este caso va a estar baneado. Turno ahora por parte de GAM, se han quitado el Azir, veremos si siguen castigando la Champion Pool de medio, porque como digo, la Talilla ya está, la Ari, la Orianna son campeones que yo creo que vamos a ver mucho.
sí que es cierto, ¿no? O sea, hablabas tú de la Ari, ¿no? Que es cierto que estuvo muy baneada, ¿no? Durante la primera serie tuvo un montón de presencia porque en la segunda, literalmente, Cody solo jugó Ari, ¿no? Las dos partidas que jugó Ari, así que tuvo un montón de importancia en el día de ayer, pero hoy parece que está pasando bastante desapercibida porque estamos viendo este ban de Lulu del lado de Fnatic que está más interesado en castigar la pool de support que a lo mejor la pool de la calle central, a pesar de que Humanoid todavía no ha piqueado, está escogiendo semi a ciegas, ¿no? Está Tristana, pero aún podría flexearla. Es el turno de Gan para piquear. Vamos a ver qué deciden hacer. Tienen que deshacer el flex del Rumble, tienen que deshacer el flex, entre comillas, de la Tristana. Con un pick de serie, evidentemente, Tristana, te aseguras de que va a ir a la calle central. Así que ahora vamos a ver qué se quiere sacar Humanoid para lidiar con una campeona muy pesada contra magos. Sí, vamos a ver qué quieren hacer. De momento asoma el Ornn también desde el lado de Fnatic. Ahí vemos el pick de Oscar y Nini. Aparece Huey, un campeón que le ha gustado mucho a Humanoid. Acuérdate incluso que fue el primero en sacarlo aquí en Europa, que le hicieron en la LEC, que le hicieron ahí un gag. Le hicieron, ¿no? Como pintar, sí. Pintando en un lienzo. Y además al lado de la B, a mí me gusta mucho, de la dupla de jungla medio que tiene Fnatic en este caso. Turno ahora de Gam, que se va a quedar con el Twisted Fate top, así que el Rumble va a ir para la posición de support, ya lo vimos ayer, de hecho, ¿no? A manos de Keria. Y esto que es algo que cada vez nos sorprende menos, ¿no? Sí, nos sorprende cada vez menos, ¿no? Que lo decíamos, que el Rumble podría acabar en el rol de support. A ver qué tal funciona, ¿no? Contra Shaya Rakan, porque ya te digo, Shaya Rakan es una bot bastante opresiva. Juli, lo puede pasar muy mal, ¿eh? Es cierto que Tristana, bueno, a lo mejor como saltas un poco en línea recta, se puede tenerlo bastante fácil para darle con la EQ del Juli, ¿no? Bueno, sabe apretar los botones de forma eficiente, así que entiendo que podrá lidiar con esa Tristana. Me preocupa más el Twisted Fate, ¿no? En manos de Gam, al fin y al cabo Twisted Fate en manos de un equipo que entiende un poco cómo jugar el mapa a través de medio, ya era bastante pesado. En la calle superior es prácticamente lo mismo, con el destino puede apoyar rápidamente a las calles y sobre todo con la nueva entre comillas, ya estamos acostumbrados, pero con la construcción de ataque speed, es una máquina del split, pues, o sea, jamás me imaginé que llegaríamos a decir dime un campeón de split, pues, Twisted Fate. Ya, la verdad que nunca me lo vi venir. Es raro porque normalmente no se ha visto mucho en la calle central, AP, lo clásico, pero también hubo una época que se podía jugar de AD Carry, ahora de top, le falta ya irse a la jungla, ¿no? Porque incluso habrá algún loco que lo juegue de support con la carta amarilla y estuneando todo el rato y pokeando. En fin, bueno, en Solo Q se pueden hacer evidentemente muchas cosas. Otro que tampoco esperábamos ver en la posición de support, yo creo que absolutamente nunca, es a Rumble, ¿no? Y pues fíjate cómo está, segundo día MSI, segundo día que tenemos a Rumble Support. O sea que bueno, el LoL va cambiando, ¿no? Y hay que irse adaptando un poco. Y quién sabe, ¿no? Hay campeones que quizá los tenemos muy encasillados en un rol y dentro de dos años se juegan completamente en otra posición del mapa. Bueno, la gente se llevaba las manos a la cabeza con la support al principio. Pero bueno, inicialmente, en los albores del tiempo, bueno, se jugaba de support. Sí, bueno, se juegan cosas, Muy locas. Muy locas, muy raras, ¿no? Porque evidentemente la pool de campeones era muy inferior a lo que tenemos hoy, así que bueno, pues había que inventarse otras cosas. Ahora sí, entramos en la grieta del invocador. Primer partido del día de hoy. Recordad que es mejor de tres y vamos a tener dos mejores de tres en la jornada de hoy. Así que jornadita larga, la que vamos a tener. Ayer pudimos disfrutar de cinco mapas. Hoy vamos a ver si son cinco o seis. O cuatro, si se resuelven por la vía rápida. Este no lo tengo tan claro. Yo creo que podemos tener más igualdad. En el segundo mejor de tres de la mañana, yo creo que sí, ¿no? Debería estar más decantado a favor de Top Esports. Debería estar bastante más decantado para Top Esports, pero bueno, nosotros esperemos que esto esté decantado para Fnatic. Tío, que sufran los de la LPL, de verdad. Yo ya estoy harta. He pasado un EMEA Masters horrible. Lo he pasado fatal. Ya. Ha sido como una gripe horrorosa. Que me dejen en paz en el MSI, tío, que sea fácil. Hombre, me ganen rápido, que no me hagan sufrir. ¿Sabes lo que pasa, Noah? Que el torneo dura 19 días en total. O sea que a lo mejor tienes de paz dos o tres. A partir del cuarto yo creo que ya va a ser un sufrimiento continuo porque evidentemente el main event, por cierto, empieza el martes, día 7, la semana que viene. A partir de ahí ya todos los partidos son mejor de 5 y todos los partidos son contra rivales durísimos. Todos. De hecho, esto lo sufrimos el año pasado. Sí. En el Mid-Season Invitational, que ya enseguida cuando llega al Main Stage, se acabaron
Las bromas. Bueno, nosotros que hemos ya saltado a la grita del invocador, no hay cambio de líneas. Wolf, pide un deseo, corre, rápido. Pues mira, no lo digas en voz alta, que no se cumple. Vale, pues no lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero que lo pida todo el mundo. No lo voy a decir. Pide un deseo, no hay cambio de líneas. Me gusta, yo creo que a la gente también, porque no hay, hay muchos que estén, yo creo, contentos con el cambio de líneas. Sinceramente, es más difícil seguirlo, es más complicado enterarse, ¿no?, de qué está pasando, quién está saliendo por delante. Así que yo creo que se agradece muchísimo. Ahí estamos viendo, ¿no?, la presión que mete la Tristana, un campeón que pusea muy, muy fuerte. Quizá en estos momentos de la partida es cuando el juez es más débil, así que bueno, es normal, quizá, ¿no?, que esté sufriendo un poquito en este sentido. Vamos a ver cómo se desarrolla también la Boldin. Ahí vemos el Rumble que está pokeando ya con los arpones. Y de momento, mira, la Midlane que sigue, ¿no?, castigando a Emo como sí puede. Tiene que andar con mucho cuidado Emo. Sí, es cierto que es una campeona Tristana, ¿no?, mucho de all-in, de saltar sí hacia adelante. Pero como el Huey, sobre todo a partir de nivel 6, lo juegue bien. Y a la que salte Tristana, se coma el Fear, venga el ultimate de Huey yeah y una cucú, la Tristana se muere, ¿eh? Efectivamente, la Tristana se muere. A ver, es bastante, bastante blandita, pero tampoco hay que desdeñar la capacidad de burst que tiene, claro, que tiene esta campeona. Y en general, bueno, la combo de GAM con bastante, bastante tirador, ya lo estamos viendo. De hecho, claro, has tenido que parchear un poco el exceso de daño físico con el Maokai y el Rumble, que Rumble al fin y al cabo, ya lo vimos ayer en manos de Keria, pega una barbaridad por muy super que sea. Uh-huh. Esto es así, pero tus principales carries van a ser todos de daño físico, con lo cual yo creo que Oscar lo puede tener bastante más amable para la itemización. Oscar, que se estrena en el MSI, le han dicho, venga crack, a jugarte honor. Al jugarte honor, bueno. Esta es la vida. Yo creo que es un poco el día a día, ¿no?, de muchos top laners. Van a buscar aquí la iniciación y el tradeo, ligeros, eso sí. Media vida aproximadamente que le acaban de sacar a Helio. Así que, bueno, de momento, bien la dupla coreana aquí de Fnatic. Sí. Intentando mantener a raya, ¿no?, a los de GAM. Intentando mantenerlos a raya, efectivamente, ¿no? Aquí con este intercambio de Shaya Rakan. Razor rondando la zona superior, dejaba que haya un guardián aquí en la parte del río. Se acaba de asegurar Razor de que no le vean precisamente con ese guardián. Y es que lo ha visto, sabe dónde tiene la visión y que haya no se espera este ganqueo muy inteligente. El jungla español, destello por parte de Oscarinín. Y míralos, allá van. ¡Qué bonito! Sí, señor. La dupla pata negra intentando sacar aquí la primera sangre. Flashea Razor, que haya se va a quedar un golpe, no te creo. Ahora sí, primera sangre para Fnatic, primera sangre que se va a quedar Razor con un ganqueo absolutamente brutal. Y qué bien lo ha seguido también Oscar, ¿no? Lo ha seguido muy bien, efectivamente. Kia ya de todas formas va a volver, me imagino, ¿no?, con el teleport. Puede volver con el teleport, a pesar de que ha pusheado muchísimo la oleada de la parte de arriba. Creo que sí, finalmente ha sido Levi el que se ha quedado el cangrejo de la zona superior, pero viene ahí Razor cotillando por la mirilla de la puerta, sí, Wolk, sí. ¿Por dónde está el guardián? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede gankear para que no lo vean? Porque dejar por detrás este TF yo creo que es también bastante importante. Cuanto menos incisivo sea, mejor para Fnatic. Pero bueno, vas a jugar al escalado con este juego, sobre todo del lado de Fnatic, un campeón absolutamente demencial en los últimos minutos. Pero fíjate aquí que como la Tristana tiene push, Levi se puede permitir esto. Sí, va a intentar desmitearle, ¿no?, el campamento aquí a Razor, que parece que quiere respetar, se marcha para atrás. El campamento, ¿quién se lo queda? Se lo va a quedar Noah, se lo va a quedar Levi. Finalmente, aún así, Oscar que está rotando, amagaba, ¿no?, con venir para la jugada, pero parece que Levi está encerrado, tiene que quemar el destello. No sé, Oscar Nin, que se lo va a encontrar en el río, aplica el slow, aparece que ella también para echar un cable aquí. Qué incluso Humanoid rotando desde la calle central para apoyar con el daño, pero no va a ser suficiente, al menos de momento el slow aquí que va a ser importante. Qué destello del humanoide, qué bonito lo ha jugado el milenio de Fnatic. Razor con la Q, se va a acabar muriendo, pero va a ser una doble para el equipo europeo. Noah, que ya está muerto, una porque se le ha quedado el juez. ¿Y ojo, porque en bot Noah ha sacado un asesinato? Eso sí, ha sido un uno por uno. Ha sido uno por uno. Están intercambiados, ¿eh? Están intercambiados, sí. Cuidado con esto porque Isilos al final no necesita tener visión para impactar los autoataques jugando con esta serie. Hay visión en el arbusto, no debería saberlo también. Intercambia, destino por parte de Isilos. La Cooker buena, la recogida no es suficiente. Se acaba de quedar a literal uno de vida el tirador del equipo vietnamita. No sabemos qué ha pasado en bot, no sabemos cómo ha comenzado la jugada, porque estábamos viendo lo que sucedía en la zona superior, pero muy bien jugado por parte de Humanoid con ese nivel 6 en el momento en el que lo pilla. Las fauces han sido magníficas, la definitiva estaba a placer y lo ha pagado muy caro el equipo de Vietnam. Ahí está, vamos a ver si nos ofrece la repetición nada para ver lo que ha sucedido, ¿no?, precisamente aquí en la Boldin. Ojo con Noah, que estaba intentando empujar la oleada. Están vaqueando en el arbusto, asumo, nos han quitado
toda la visión y saben que no ha estado un golpe, no ha estado muerto. No va a poder hacer absolutamente nada. Aquí Gam, que bueno. No lloren por mí. Ya estoy muerto. Ha reaccionado, sí. Y han acabado con no. Ahí está. Bueno, han acabado con el tirador de Fnatic, que le han cortado el back. Bien jugado aquí por parte de Gam. Asesinato para los vietnamitas. 1-1 para Noah, 1-0 para el tirador de Gam. Y aquí vemos la repetición de la jugada en la parte de arriba. Y es que al final se había metido Levi, yo creo que demasiado profundo en la jungla enemiga. Sobre todo decíamos, vale, puedes invadir y fastidiar a Razor un ratito porque la Tristana tiene push, pero Tristana se ha retirado. O sea, en el momento en el que ya no pushea, se vuelve para base, estás sobreextendiéndote una barbaridad por la jungla y se mascaba la tragedia. O sea, ha rotado rapidísimo Humanoid y era de esperar. Aquí vemos, ¿no?, cómo se producía la acción en la boldlane, donde iniciaba Jun, mucho encima de Helio, que con el flash va a ganar mucho tiempo y nos lo quitan porque hay acción arriba, definitivas por parte de la dupla pata negra, ahí está. Y Oscar Inin, que saca el asesinato. Razor de nuevo, pasándose por la calle superior y de nuevo sacando kill. Sí. Y abajo se lía una vez más, roto Humanoid y con QW y remata el asesinato. Y Silov debería caer también, salta al otro lado del muro, ojo con esto, el humanoide que le puede acabar cazando, el humanoide que recupera justamente la ultimita ahora. Va a lanzar en la cara. Easy Love, que está muerto. Noah, otra para Humanoid, que lleva una fedada terrible. Estudiante de Bellas Artes Humanoid, qué sí. Bonito lo juega. 3-0-1 para Humanoid en este pick de Huey. Tristana saca placas en la calle central, evidentemente, pero yo creo que no compensa el destrozo que ha causado el midlaner de Fnatic en la calle lateral. Muy acertado con esa QW, haciendo verdaderos estragos. Un poco ingenuo y Silov, yo creo, saltando el muro, porque al otro lado efectivamente estaba Humanoid esperándole, y muy bien jugado aquí por parte de Fnatic. Date cuenta que en el momento, da igual, porque en el momento en el que le ven, entra Jun. Sí, se ha llevado dos kills, ¿eh? La primera rematándola desde lejos con la QW, y aquí Humanoid, que no tenía definitiva por 2 segundos, 1 segundo, 0 segundos, y en el momento que la recupera, pum, se la planta en la cabeza a Isilov, que bueno, no tenía destello, no tenía la E, y no podía esquivar de ninguna manera en ese pasillo. No podía, y es que encima en la parte de arriba, la que es muy sencillo, la carta amarilla de Kiaya ha ido a Razor cuando estaba lanzando la ulti. Con lo cual, bueno, no sirve evidentemente de nada la amonestación. Razor se la ha pasado por donde le ha apetecido. Y han sacado otro asesinato más. Va muy fuerte Fnatic, ¿eh? Más de 1K de oro de ventaja para el equipo de la LEC, que está jugando maravillosamente en este primer partido del Mid-Season Invitational. Vamos a ver qué tal lo siguen, porque de momento el único objetivo neutral que ha caído es el primer campamento de los Kevins. Los dragones, no se sabe nada de ellos. No, la verdad que no ha respondido, ¿no?, con el dragón, como viene siendo habitual Fnatic, a los 3 Kevins que se ha hecho Gam, pero sí que han respondido en forma de asesinatos en la parte de abajo. Razor, que se ha intentado colar por el dragón, pero tiene mucha visión, ¿eh? Sí, Gam por esta zona, de hecho se va a encontrar aquí con el Maokai en el arbusto. Razor, que se va a marchar sin mayor complicación. Y bueno, es lo que te digo, no te has quedado el dragón. Cuidado aquí, que puede haber solo kill. Incluso Oscar no tiene la cabra, sino yo creo ahí que podía haber jugado más ofensivo. Sí, es cierto que tiene destello Kiaya y que tampoco hubiese, yo creo, tenido demasiado problema. Pero como te digo, no ha sacado dragón Fnatic a cambio de sacar kills en la botlane. Sí, exactamente, ¿no? Te puede ir bien, igualmente. Ojo con esto, ¿eh? Está rondando Levi en la zona inferior. Jun y Noah lo están jugando con bastante cautela, las cosas como son. No están presionando por encima de sus posibilidades. Tampoco es que sea fácil contra ese rapel. Pero ojo con esto, porque ha sido buena la recogida de plumas. Y si lo que podría terminar muriendo el último básico, que no se lo lleva puesto. Noah, que está en llamas por ese prender. Y Helio, que salva la vida, mientras estamos viendo que en medio a Emo, a lo mejor, lo acaban matando. Ahí está ultimate de Razor. Se va a quedar un golpe, no. Se muere con el buffo rojo. Razor, que remate. Y es que Humanoid se la ha puesto a placer, ¿eh? Se lo ha dejado en bandeja de plata y ha dicho, remátalo tú, ojo con el destino, quieren cazar a Razor, vamos a ver dónde llega Kiaya, dónde se viene. ¡Ay! El doble se quiere suicidar a Razor, pero no. Se quiere suicidar a Razor, pero no, Kiaya, que justo se teletransporta, no. Y acaba matándolo. Yo creo que estaba, o se quería ejecutar en la torre, o estaba esperando que se metiese detrás de él. Por la zona de la jungla, dice, pues me meto debajo de torre, claro, y hago un poco de tiempo. Y una de las dos, pero no. Y ella, que ha tenido bastante paciencia, se ha metido a divear bastante deep, Fnatic. Sí. Las cosas como son. Yo pensaba que Humanoid sería capaz, a lo mejor, de dejarlo más tocado, pero es que ha tanqueado torre Razor, que se ha quedado bastante debilitado. Aún falta un poquito de potencia de fuego, y es que Huey, de momento, todavía lo único que tiene es ese Serafín en el inventario. Bueno, sí, el Arcángel, no Serafín. Acaba de completar el primer objeto, tiene las botas también. Ojo que está en un buen punto. Ya lo peor para el Huey ha pasado, y fíjate, se ha puesto 3-0 con 1000 de oro de ventaja con respecto a Tristana. O sea que está muy bien posicionado, ¿eh? Humanoid, que parece además que está acertado. Sí. No quiero gafarle, pero no falla una. Está siendo el mejor humanoide.
al que necesita Fanatic para este tipo de citas. Siempre se han hecho bromas con Claps y Craps, ¿no? Sí. Pero es que el mod de Humanoid no es tan fácil de sacar, ¿eh? Pero Humanoid puede ser tu ángel o tu demonio. Sí, sí. O sea, que la salud mental de los fans de Fanatic dependa de Marek Brazda es peligroso. Bastante peligroso. Es un jugador que en su mejor versión sabemos que es capaz de hacer barbaridades, bueno, para bien, pero cuando no está enchufado, ¿no? La verdad que es un desastre. Y evidentemente para un MSI, para un Mundial, necesita Fanatics la mejor, sí, versión, ¿no?, de su jugador más veterano, de su midlaner. Así que de momento parece que hoy, hasta ahora, la, sí, está teniendo. Y eso siempre es una muy buena noticia. Intenta Razor de nuevo pasarse por la parte de abajo y de nuevo lo están viendo, ¿no? Y es en cuanto a la visión, todo el rato está bien protegido Gama aquí, ¿eh? Esto lo quería destacar justísimo ahora. El ejercicio de visión que está haciendo Gama es una salvajada, teniendo en cuenta que son los que van por detrás. A Oscar que lo quieren cazar, ¿eh? 2 contra 1. Kiaya que viene con la carta amarilla en la mano. Al final se le iba a agotar. Amonesta al cangrejo. Y cuidado porque va a ser el equipo vietnamita el que potencialmente pueda sacar el segundo campamento de Kevin. Si lo hemos dicho justo, que Twisted Fate con esta construcción es como un ariete. Vamos constante en la calle lateral. Yo creo que aquí, es que no llega a tiempo Fnatic, sí, ni de coña. Van a ser 6 Kevins. Ojo, porque no solo Twisted Fate, tienen una Tristana que derrite, claro, las torres también. Se viene el Dive en la Bol de Neo, o al menos lo está buscando el equipo de Fnatic, pero ha respondido muy bien. Ha respetado aquí Gam y Silov, que se va a marchar para atrás. Eso sí, la torreta que va a sufrir Castigo va a sacar placas en este último minuto que le quedan, ¿eh?, para que desaparezcan las placas de las estructuras. Aquí no, que va a poder rascar, diría que 2 o 3. Y también, sí, lo ha hecho Humanoid, ¿eh?, en la calle central. Fans, cuidado, porque va a saltar ofensivo. Emo, ay, 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 que viene Razor, la última. Está tanqueando Razor. Se va a llevar al milenio rival. Las raíces las ha lanzado Maokai desde los Kevins, incluso por si podía ayudar. Pero al final no ha servido para demasiado. Sí, viene la cabra por parte de Oscar. Ojo, sí, con esto le va a sacar la solo kill. No te estoy creyendo. Llega la carta amarilla. Kiaya que se defiende. Aparece Levi para echar un cable a que su compañero. Ojo con Razor, con Oscarín, que ahora sí que tiene que respetar. Al final parece que no va a llegar la solo kill. Siempre me fascina el potencial de kill de Ornn. Sí, sí. Con su clásica build, One Shot Glass Cannon, con Mercs y con el Aura. Ahí está. Humanoid, que le acaba de meter unas fauces del copón bendito. A Isilov, que se ha comido una barbaridad. Tenía Fantasmal y tenía Destello, el tirador de Gam. Es un disrespect absoluto, intentando simplemente por cortar un back. Te van a enganchar porque te amenaza con la W, la esquivas con la E, perfecto, pero luego la ulti te la comes porque ha gastado el Fantasmal. No ha querido flashear. Ha preferido gastar solo el Fantasmal. No le ha servido, se ha muerto. De verdad que vaya recital está dando Humanoid con este personaje. Sí, sí. O sea, pocos jueces creo que están a la altura del Humanoid. Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos, ¿no?, qué pasa con el resto de los jueces de la competición. Evidentemente, sí, hemos visto también mucho el de Caps aquí en Europa y también es muy bueno. Sí. Es brutal, pero estoy seguro, ¿no?, que en Asia también tienen que dársele bastante bien. Yo creo que se va a convertir en un personaje que va a ser obligatorio jugar si eres midlaner. Es el Aphelios de medio. Esto yo es así. Es emo y hace muchas cosas. Sí. Es el Aphelios de medio. Entonces, sigue. Aphelios se ha convertido casi en una obligación para los AD Carries. Y Jue, yo creo que con lo versátil que es, sí, por obligación, porque literalmente tiene todas las habilidades casi del juego, pues va a ser muy complicado sacarlo del meta, yo creo. Es un campeón que da mucho respeto desde un principio si no lo has jugado nunca, porque tiene 10 habilidades diferentes. Pero es dificilillo, ¿eh? Claro, la dificultad no está en cómo se usa, sino en reconocer qué habilidad tienes que gastar en cada momento. Literal, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh?, porque van a levantar por los aires a Levi. Se defiende con el equilibrador Helio para tratar de hacer algo despacio, pero es que son 4 jugadores de Fnatic. Incluso viene Razor con la definitiva. Quieren cazar el support. Totalmente no va a dar Razor el daño. Cuidado, pueden matar a Razor. De hecho, ahora le intenta proteger Jun. Mira el teleport en el apoyo. Es teleport también por parte de Fnatic. Se da la vuelta a Jun. Qué bonito lo han jugado ahora. Sí, señor Kiaya, que tiene que flashear. Oscar y Nink aparece humano y que saca otro asesinato. Se defiende Noah. Pero si se va a morir con la bomba. Y si lo que lleva por el flanco. Esto que puede ser una aliada. Emo que salta hacia adelante. Razor que de nuevo decide volver. La cabra es brutal por parte de Oscar y con Oscar, la que está liando en la backlane. ¡Qué barbaridad como lo ha jugado la dupla española de Fnatic! Solo Sori y Levi, que tiene que salir corriendo. Ha sido, Noah, igualmente favorable para Fnatic. Hombre, ha sido un 4-2 en favor de Fnatic. Yo creo que lo firma el equipo de la LEC en todo momento. Acaba de caer por primera vez en toda la partida Humanoid en este pick de Huey. Se lleva un shutdown muy valioso el conjunto viendo a mitad. Vamos a volver a ver aquí la pelea cómo comenzaba, porque creo que el equilibrador de Helio es muy bueno. Parte aquí un poco en la zona de la jungla. Es cierto que se queda Fnatic en el lado del azul, pero Razor, ya sabes que pedir un taxi con B nunca sabes dónde te va a dejar. Es una experiencia. Tú le das a la R y
llegas a donde te lleve el viento. Pensaba que aquí Fnatic querría tirar de disengage, pero Yuna ha visto la oportunidad, se ha lanzado y sobre todo Noah le ha seguido muy rápidamente. La recogida de plumas parecía que no iba a ser buena porque ya estaban a mucha distancia los de la Bolt Lane de Gam, pero lo ha forzado con el destello y le ha salido bastante, bastante bien. Y luego, sorprendente aquí, cuando yo creo que estaba... Me daba la sensación de que podía perder la teamfight aquí el equipo de Fnatic, en el momento en el que se junta y Isilov, se giran rápidamente sobre la Zeri, el call y el follow-up llegan muy, muy rápido y acaban reventando a todos entre Razor y Oscar. Humanoid aún con apenas un poquito de maná, sí, se ha podido llevar otro asesinato. Es una salvajada cómo están jugando. Me estoy fijando mucho cómo juega Humanoid el Huey y no usa prácticamente nunca la E con el Fear. Esto me llama mucho la atención. O sea, he visto como las dos vertientes de jugadores de Huey, ¿eh? Sí. Los fans de la EQ y, sí, y los Fauce Enjoyer. Sí. Y la EE, ¿no? Que son, sí, las Fauces esas que está usando Humanoid todo el rato. Todo el rato. Tampoco usa la EW. Ya. Que es ese ojo, ¿no? Que te rutea cuando pasas por encima, que para zonear, para cortar el camino. Está muy bien. Ojo con la definitiva de Razor. Quieren cazar aquí. Ahí sí, Love. Mucho, mucho daño. El que se lleva la de carry rival se acaba muriendo a manos de Jun. La torreta que ha caído y el heraldo que lo va a intentar controlar aquí para marcharse para de la zona Jun porque estaba a un golpe. Si lo matan, caes justamente en el sitio. Yo creo que hubiese dejado quizá, ¿no?, en mala posición aquí a Jun. Con el éxito que ha tenido el hecho de que puedas pilotar el Heraldo, sí, Walk, yo creo que en la season que viene o dentro de dos empiezan a poner mechas en el juego. Uy, pues, cuidado con los vehículos. Yo creo que ya me lo puedo esperar. Oye, pues no estaría mal, ¿no? Que pongan un tren desde top a bot. Que atraviese todo el mapa y que pase cada arroyo 3 minutos. Y justo cuando pasa, o te subes o no, ¿sabes? Próxima parada, claro, carril inferior. Sería la leche, ¿eh? Sería espectacular, ¿eh? Sería espectacular. Bueno, otra idea más, ¿no?, que hemos soltado aquí. Nada, Wall, que es tremendo, tío. Ay. ¿Cuánto dinero le hemos hecho ganar ya a Riot Games? No lo sé, yo ya no, más ideas ya no puedo. Que nos darles den royalty. Fíjate que luego estoy en mi casa y no se me ocurre nada, pero estoy aquí y yo qué sé, se me ocurren cosas. Bueno, lo que te estaba comentando, ¿eh?, que no... Espérate, porque van a cazar aquí. Emo está muerto, vamos a asumir esto, ¿no? Aunque tenga apoyos, ¿eh? Razor aquí, espérate, porque ya aparece el humanoide que va a ser clave en esto. Ha usado las fauces una vez más el humanoide aquí y no van a cazar a nadie, se van para, sí, atrás. Y es lo que te digo, no estoy usando el Fear nunca, es una habilidad complicada de acertar porque no, sí, va muy rápido el proyectil tampoco. Tiene mucho alcance. Claro. Parece que no, pero llega lejos. Pero cuando están ceceados es muy fácil darlo, sí, ¿no? Y ni siquiera la W de Rakan. ¡Espérate, eh! ¡Oscar! ¡Ay, lo ha matado! Se va a morir Kia ya que lo acaba rematando. Creo que Oscar tenía que haber usado la cabra antes, ¿no? Puede que sí, ¿no? Pero yo creo que no se ha creído que lo mataba. Ya, es que como no estaba tirando la cabra, yo tampoco me estaba creyendo que Oscar quisiese buscar el all-in, sí, ¿sabes? Yo creo que no se ha creído mucho que lo mataba. ¿Ya? Ahora veremos la repetición. Yo creo que simplemente dice, bueno, voy a pushar aquí un poco. Bueno, sí se ha creído que lo mataba, ¿no? Si no claro, no, pero no, ¿por qué no, no estás llamando aquí a la cabra ya? Ya, ya, llama ya. A tu ya primo, llega, llama a tu llega primo. Tardísimo. La cabra, llega la cabra, tardísimo, la cabra. ¿No la tenía? Sí, la cabra la tenía. Y como sigue la canción. Claro, la cabra llegó tarde, pero no había horno. Pero sí, tarde, has tenido 5 segundos para tirarla, no sé. Habrá tenido, ¿no? Una razón. Con respecto a la conversación del juego, yo creo que es una conversación interesante. Bueno, luego te la cuento. Es que no nos dejan. Destino, no nos dejan hablar. Ahí ha usado la Q, la EW, perdón, Humanoid, que está muerto igualmente. Iba a dar un shutdown muy, muy gordo. Se, sí, lo van a ceder a Emo. Ah, no, se lo ha quedado Elio con el Ignite. Con el Ignite no lo sé. Se lo ha tenido que llevar. Ahora veremos la construcción, porque no sé qué lleva Elio ahora mismo. Pero sí, con el Liam. Pero al final yo creo que la EQ, el rostro lúgubre, sí, se llama, el rostro lúgubre, el Fear del juez, creo que es interesante cuando van hacia ti, ¿sabes? O sea, cuando te saltan, claro, o sea, para deshacerte de amenazas de asesinos y tal, sí, pero cuando eres tú el que tiene la ventaja y lo que quieres es meter daño y abusar de la pasiva de Huey, yo creo que las fauces están muy bien, sobre todo porque pueden dar a varios objetivos. En este sentido, entiendo, sí, que Humanoid está abusando más de esta habilidad. Cuando van hacia ti, cuando te van a buscar, creo que el rostro lúgubre es una habilidad muchísimo más eficiente. Pero sí, a pesar de todo, he visto de las dos vertientes de Huey, los que son más EQ abusers y los que son más EE abusers. Bueno, pues no sé, evidentemente, ¿no? No le vamos a enseñar a Humanoid a jugar el Huey, simplemente me parece curioso. Porque antes, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, cómo entraba Jun, levantaba por los aires a, creo que era Levi. Sí. Y es muy fácil, ¿no?, aplicarle ahí el... Sí, muy fácil. El Fear y luego pues rematarlo sin mayor complicación. Pero aún así ha querido tirar la E. Tú como midlaner, sí, eres, entiendo, Huey Enjoyer. Sí, me encanta. Yo me lío a veces.
A veces ¿sí? digo, voy a hacer E y sin darme cuenta no le he dado bien a las teclas y acabo tirando WQ. Sí. Y digo, ponme liado, gente, lo siento, mala suerte existe. A ver, yo pues soy mala. Es normal equivocarse de habilidades, sobre todo tienes que coger mucha soltura y jugarlo en muchas partidas para que no te pase. Lo que le pasa a mucha gente, no creo, ¿no? Vale. Es que... Raúl quería pillarla en la línea 1, ¿eh? Sabes que cuando seleccionas una habilidad, para cancelarla... Tienes que darle a la R. Vale, tira al aire. Se lía y tira la R al aire porque se piensa que... O sea, quiere cancelar una habilidad, pero no tener la habilidad seleccionada. Es un campeón que hay que meterle partidas, ¿eh? Para masterizarlo. Pero te digo, no, la dificultad no está en usar las habilidades o en aprender a usar las habilidades, sino en elegir bien qué momento usas cada una de ellas, porque totalmente tienes tantas opciones, tantas cosas diferentes que puedes hacer, que reconocer cuál es tu mejor opción es lo complicado realmente. Es literal, es bueno que sea un artista porque me recuerda cuando te decían dibujo libre en clase, en el cole, parvulitos. Sí, es como dibujo libre. Y dices, ¿y yo qué dibujo ahora? Ya. Tengo tantas opciones. No sé qué voy a dibujar. Ojo, ¿eh? Gump intenta dibujar un Nashor Walk y lo cierto es que Fnatic está bastante lejos. Se lo huele Fnatic, ¿eh? Porque viene con el teleport de Humanoid a la calle central directamente. Vamos a ver si llegan a tiempo, porque diría que no incluso, ¿eh? Oscarín, que no va a llegar Humanoid tampoco. Y es Nashor para Gump, tal y como está la partida. Parece un milagro, parece imposible. Helio que se va a salvar. Yo creo que se van a ir con las raíces. Ahí está, de Levi. Sí. Se van a ir los 5 vivos, Neo. No sé en qué momento ha pasado esto. Cuidado, porque al final hablábamos de una combo de triple tirador del lado de Gump. Y es una combo que se rushea el Nashor con mucha facilidad. Lo acabamos de ver. Y creo que Fnatic ha cometido un error garrafal subestimando esta posibilidad. Es cierto que ahora pueden jugar para los dragones, pero al fin y al cabo es un alma tecnoquímica que no ilusiona tanto como otras opciones que podríamos haber tenido en este encuentro. Y se le puede envenenar muchísimo la situación. Gump tiene ahora mismo Barón, Nashor y tiene los 6 Kevins, lo cual significa que el push que va a tener es una salvajada y se le puede liar muchísimo la partida al equipo de la LEC. Los primeros minutos han sido muy, muy buenos de Fnatic, pero a largo plazo, ahora mismo esta situación puede subvertirse muy fácilmente. Bueno, pues de momento liada, ¿eh? Liada grave por parte de Fnatic aquí, muy grave, que sigue teniendo la ventaja en cuanto a oro, pero cuidado porque poco a poco Gump demuestra, ¿no?, que es un equipo capaz de... Bueno, de aprovechar tus errores y además con la Tristana, con la Ceri, cuidado que no está mal de escalado. Tampoco está para nada mal Fnatic, ¿eh?, con un juego, con una Saya y con un Ornn que te va a potenciar. ¿Qué está haciendo Levi? ¿Pero qué está haciendo este hombre aquí? Este no sé qué está haciendo aquí, pero está completamente solo. Acaba de flashear, incluso se muere, ¿no? A que saca quería el asesinato. La bueno, esto que le va a restar algo de importancia, ¿no?, al Nashor. Bueno, un Nashor menos, no está nada mal. Encima gratis para Fnatic, que no ha perdido a nadie por el camino, evidentemente. Pero aquí tienes los problemas, y es que los está pingueando Fnatic. Tristana push en la parte de abajo. Es cierto que Isilo y Helio están súper lejos. Aquí vemos la replay de la jugada. Está muy disperso Gump, lo cual evidentemente no les permite optimizar el bufo del Nashor, porque aquí, mientras Tristana estaba presionando en la parte de abajo, en solitario, claro, la Bolden tenía otros planes totalmente diferentes, estaban pillando campamentos. No sé si es que Isilo está buscando el dinero para el tercer objeto, pero la serie se ha limpiado toda la jungla de abajo. Sí, sí. Poco a poco, ¿no? Sacando oro, no va a tener todavía de la serie el tercer ítem en el inventario. Tampoco lo tiene Noah, que tiene 2.000 de oro de ventaja. Sí, es cierto que los ítems de la serie que ha comprado son un poco más baratos, ¿no? Yeah. Que los de Noah en ese sentido. Así que bueno, pues el que sí que tiene 3 ítems ya, los acaba de comprar es Humanoid. Cuidado con ese juego y pega una barbaridad ahora mismo con lo que tiene. Es una locura. Encima, reloj de arena de Zonia es importante, ¿no?, para defenderte de potenciales cartas amarillas, Tristanas de la vida, etcétera, etcétera. Pero sí, pega una verdadera locura con la florescencia sepulcral también. Ya lo hemos visto ahí que popeaba, ¿no?, después de la kill sobre Levi. Y ahora Fnatic es esto, tiene que sobrevivir al push de Gump, que de todas maneras, ya te digo, no me parece que le estén sacando mucho rendimiento. No están siendo capaces ni siquiera de derribar esta estructura de la calle central de Fnatic, que lleva ahí medio derruida 500 años. Sí, está vista para sentencia, está muy, muy tocada, pero no la están tirando. Y eso es muy buena noticia, sobre todo para ganar la prioridad de medio, para que no te puedan meter visión adelantada, ¿no?, en la jungla. Y a la hora de pelear los dragones, evidentemente eso es muy, muy importante, ¿no? Así que en ese sentido, mira, Fnatic en 2 minutos y medio quizá pueda acceder a ese dragón con más facilidad y quedarse un alma tecnoquímica que, bueno, pues quizá hubieses preferido otra, pero nunca le haces ascos, ¿no?, al alma de dragón. No, hombre. Si la vida te da limones, Wolf, pues haces limonada. Y si la vida te da dragonas tecnoquímicas, pues te las haces también, ¿no? Tal cual. Tampoco te vas a poner piqui. Trazork.
que pilla la definitiva hacia el Ibai. Elion lanza la suya propia, el equilibrador, que no es tampoco el mejor del mundo, y parece que Levi vuelve a pagar el pato. Ahí está, está muerto Noah Razor, que va a sacar el asesinato. Por desgracia no hay objetivos neutrales que pelear, pero es la segunda cazada, que le encuentran aquí a la jungla rival sin mayor complicación, sinceramente. Date cuenta que ya se ha sumado el varón. Sí, sí. O sea, se ha sumado el varón y realmente Gamma no ha tirado ni una torre. No ha tirado nada. No han tirado ni una sola torre con el Nashor y 6 Kevins. Esto, rarete. Es que la diferencia de oro tampoco te creas que se ha reducido demasiado. Prácticamente nada. O sea que nada. Muy bien aquí Gam reconociendo cuándo podían sacar un Nashor de la manga. Porque sí. No contaban, yo creo, ni ellos mismos, ¿no? Que pudiesen estar en esa condición. Pero bueno, no han sabido luego aprovecharlo. No, desde luego que no han sabido aprovecharlo. Sin embargo, Fnatic tiene que tomar esta oportunidad y valorarla bastante, porque no te quiero decir que te han perdonado la vida, pero has salido mejor parado de lo que sobre el papel deberías. Termina saliendo y tiene que respetar que Gam en realidad te puede volver a hacer la misma jugarreta con TF, con Tristana y con Teria. Ese Nashor se fuma. O sea, es súper fácil de derribar, con lo cual tiene que tener muchísimo cuidado Fnatic en este aspecto. El Nashor volverá a aparecer en un minuto y hay que tenerle siempre el ojo puesto, visión. A lo mejor la visión, de hecho, ni siquiera te es suficiente, porque puedes verlo, pero ya. Que se lo rusheen igual. Sí, sí, sí. Hay que estar cercano, ¿no? A esa zona. Ojo con Elio aquí, que se está adelantando bastante, te diría. Elio está pisando donde no se puede permitir y de hecho le van a cazar. Ahí está Razor con el destello. Aparece Juni, remata humano y con Q desde la lejanía. Ojo porque han visto aquí allá también y lo están pingando, ¿eh? Van a ir a por él y Razor no ha gastado la definitiva para cazar al support, así que la va a tener ahora. Ni siquiera va a hacer falta aquí allá que va a soltar. Kiaya que se muere. Otra doble kill para el humanoide. Ahí está, una más, ¿no? Lo han cazado. Lo han visto por el rabillo del ojo y de hecho en 30 segundos va a aparecer el varón Nashor, quizás es Fnatic el que lo quiere buscar. Mira, es que en 10 segundos aparece la siguiente dragona tecnoquímica. Vale, van a abandonar la zona del Nashor y van a ir hacia abajo. Nos están enseñando en la parte inferior el push de Tristana. Sí. Aquí no sé, esto no sé si está sucediendo en este instante. O sí. Está sucediendo en este instante. Digo, me están tapando el minimapa, así que no tengo ni idea, pero torre de tier 2 que acaba cayendo en favor de Gam, pero Oscar y Razor que van a por Tristana. Está muerto, no se acaba de llevar, eso sí, no a 700 de oro, de la torreta. Ojo aquí porque dos definitivas salta. Y se muere Razor, que saca el asesinato y ha sacado también Noah el dragón. Es alma tecnoquímica para el equipo de Fnatic, totalmente gratis. Totalmente gratis, ¿no? Y un regalo caído del cielo. Levi que vuelve a intentar hacer la del matojo, pero a Fnatic no le hace la suya. Jun lo busca con el knock-up, no lo encuentra. Finalmente tenemos teleport por parte de Kiaya, del top laner del equipo vietnamita, mientras vemos que Razor y Oscar quieren juntarse con sus compañeros en la calle central. Sigue manteniendo su bastión de medio el equipo de la LEC. No sé ni cómo, porque esa torre es ruina pura. Está bajo absolutos mínimos, pero ahí sigue defendiéndola. Ahí sigue, sí. Es nuestra ruina. Ojo que está empezando en la sore. El equipo de Fnatic tiene algo de visión. El conjunto de Gam, y es que no hay un pingward colocado dentro del Nashor para el equipo europeo. Y ojo porque Levi llega para la zona, No creo que la quiera liar aquí. No tiene destellos. Se lo va a quedar Razor. Sin mayor complicación, ahora sí. El objetivo neutral que se lo va a quedar el conjunto de Fnatic. Noah. Son 6.000 de oro de ventaja. El dragón, el alma de dragón, aquí, los objetos de oro no están contabilizados. Amigo es mío. Muchísima diferencia. Razor aquí que no tiene definitiva. Si no, yo creo que hubiese saltado pues a claro. La cabeza de Kiaya, pero aún así Fnatic que quiere buscar acción, Sabe que hay gente encerrada en su jungla, los está persiguiendo Razor, no lo estamos viendo, pero ahora sí se dirige todo el equipo hacia aquí. Razor que se encara contra los dos y se los va a hacer, Noah. Se va a llevar a Kiaya y Levi, que está sentenciado, está completamente muerto, no va a poder escapar de aquí nunca. No. Efectivamente, entiendo que eres un chopo en la jungla y que a lo mejor confías en camuflarte, pero no funciona exactamente así. Una nueva kill más para los de Fnatic. ¿Cómo están jugando tanto Razor como Humanoid? 9-3-7 para Razor, sí, sí. 8-2-9 para el Humanoide, que nos está enseñando su mejor cara en el día de hoy. Intenta achicar agua. Gammy Sports tirando esa torre de tier 2 de la zona superior a manos de una Tristana, que bueno, es extra demoledora, ¿no? con esos 6 Kevins. Pero Fnatic sí le está sacando buen rendimiento al Barón Ashore y van a sacar el inhibidor de bot. La partida de Razor es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo. ¿Cómo está este chaval? El cambio que ha pegado, la mejora que ha tenido, ¿no? En el último año es un sinsentido. Yo creo que no ha sido solo en el último año. En realidad, sí, Razor ha tenido una mejora constante. Es verdad. No le recuerdo bajadas de nivel que digas, ¡buah, qué drama! Sí, pero Razor siempre ha estado ahí. En los últimos dos años, el último año, ha explotado, ¿no? Sí. Ha conseguido su mejor versión y
Para muchos es el mejor jungla de la LEC. Ha salido, de hecho, en el equipo de la temporada. Sí. O sea que yo creo que muy merecido. Yo no sé si es que Razor que ha explotado de verdad o que la gente se ha dado cuenta de repente de que en verdad es buenísimo. Ahí a veces tengo sí. dudas. A veces tengo dudas, sinceramente. Pero Razor, yo siempre le recuerdo una mejora constante. Ha sido como una línea inclinada hacia arriba siempre, ¿no? Siempre poquito mejorando todos los años. Hasta que al final, inevitablemente, pues te conviertes en el mejor, ¿no? Sí. Si sigues ese ritmo. Absolutamente brutal, ¿eh? Es, yo creo, el jugador que no ha ganado todavía la LEC, que más lo merece, probablemente. Bueno, recuerda, por ejemplo, a muchos de los jugadores del Rogue que ganó. Recuerda, ¿no? Que decía, ostras, Odoamne. No tenía ninguna LEC y llevaba, ¿cuántos años jugando llegó Odoamne? Sí. Una salvajada de años jugando. Y es que en realidad el hecho de que hayan sido dos clubes los que se hayan estado repartiendo los títulos, pues hace que muchos jugadores muy buenos no hayan tocado ni un solo trofeo. Ojo, Parecía, ¿no? Que Fnatic quería intentar plantearse acabar. Cuidado, ojo, que no se dé la vuelta. Madre mía, el castañazo que se va a llevar. Al final no hay daño suficiente para matarlo. Sí. El Twisted Fate que se está yendo. No creo que lo puedan cazar, sinceramente. Tiene la ultimate. Ahí está. Se va a marchar simplemente. Y se va a vaquear. Lo vemos ahí. Triple inhibidor que ha tirado el conjunto de Fnatic. No, esto que está pista para sentencia, yo creo. En 2 minutos sale el dragón anciano. Te lo puedes tomar con mucha calma e ir ahí. Son 8000 de oro en el marcador. El alma de dragón y los objetos de Ornn, que no están contemplados en ese oro. Además, estamos hablando de que hay un Twisted Fate enfrente, o sea que el oro sería incluso más. Claro, recordamos que Twisted Fate imprime billetes en su tiempo libre. Entonces, bueno, sí, la verdad que sin TF sería muchísima más diferencia de oro. Sí, sí. Imagínate, ¿no? Sería muchísimo más. De hecho, TF va 1.400 de oro por delante, casi te puedo decir que es el dinero que ha impreso en su casa. Sí, es que fíjate, ha tirado muchas menos torres que Fnatic. Saca 30 minions, que no es ninguna locura, Oscarinín, y saca 1.400 de oro, ¿no? Es de la pasiva. ¡Ojo con Helio! Ha tenido que flashear, pero Razor lo va a cazar. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador, Razor! ¡Qué brutalidad! Kill para el español, levanta por los aires a Levi. Esto que se puede terminar aquí, lo van a matar, es Noah, el que saca el asesinato. Emo que se puede morir. Salta la tristana para atrás. Y si lo que se queda muy tocado, pero fíjate, no, flasheando hacia adelante, se va a llevar una doble. Otra para el humanoide. Triple kill para Noah. Y punto y final la partida. Fnatic que pone el 1-0 en 33 minutos, Noah, para estar un poquito más cerca del main event. Pues sí, lo cierto, ha sido una partida magnífica por parte de Fnatic. Creo que se han tropezado en ese momento en el que GAM se hacía el Barón Nash y lo aseguraba de forma muy, muy rápida. A pesar de todo, se han defendido bastante, bastante bien y sobre todo a través de esta pareja de jungla medio. Decías tú que te gustaba mucho, ¿no? Cuando lo veías en el draft. Juey con esa Vi. Han funcionado las cosas como son. Y probablemente uno de los Fnatics más contundentes que recuerdo. Sin duda, yo creo que es una muy buena noticia. Sí es cierto que no hay que venirse tampoco especialmente arriba. Es el primer partido simplemente, es contra un rival que sobre el papel debería ser asequible como ha sido. Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando Fnatic se tenga que enfrentar a Top Esports, por ejemplo. Porque sobre el papel debería... No, que es al demonio, Debería ocurrir, ¿no? Son favoritos tanto Fnatic como Top Esports en sus partidos del día de hoy. Y eso hará que tengan una cita más adelante. Que tengan una cita, cuidado, ¿eh? Sí. Pasado mañana, me parece. Música de cita, música romántica, ¿no? Ahí, música sensual. Para la cita de Top Esports con Fnatic, que ya veremos si se acaba dando. No, sí, claro. De hecho, es mañana. Mañana juegan los dos ganadores, mañana es el T1 contra FlyQuest y mañana será también los ganadores de este grupo. Los ganadores de este grupo, efectivamente. Si esto es contra Fnatic, yo ya antes de tiempo he visto muchos fans de Fnatic totalmente traumatizados con flashes de Vietnam, no pueden entender, después de, bueno, la última vez que se cruzaron. Sí. El reverse sweep, la de All Stars with El primer reverse sweep de la historia de los mundiales fue precisamente entre Fnatic y Top Esports. Fnatic se ponía 2-0 y Top Esports ganó los tres siguientes mapas. Esto fue en 2020, si no me equivoco. Efectivamente, Wulk. En cuartos de final. Efectivamente. Del mundial, ¿eh? ¿Qué día más duro? Yo me acuerdo, el monólogo de Shox, que también yo creo que se ganó el San Benito, ¿no? De Mufadora, ¿no? Con los monólogos en aquel momento, pero sí, ¿no? Puede a lo mejor redimirse. A ver, en Botres, si ganas dos partidos, ya, ha ganado. Sí, claro, eso es verdad. No te puede hacer el sweep. Eso es verdad. Se puede aferrar un poco a esto. Estamos viendo las replays. Realmente los primeros minutos de Fnatic yo creo que son muy, muy contundentes. Ya te digo que la única mancha, ¿no?, en el historial de este encuentro de Fnatic ha sido ese momento en el que GAM rushea a Nashor.
Ha sido muy rara esa jugada, ¿no? Yo creo que la más rara de todo el partido. Gam, que tenía una desventaja absoluta, que parecía que no estaba dando una, y de repente se han hecho un Nashor y se han ido los cinco vivos. Yo, vamos, creo que eso no estaba en el guión. En cualquier caso, no lo han podido aprovechar. Sí. Y, bueno, pues la partida no ha cambiado en ningún momento. Simplemente que Fnatic no se lo ha podido hacer durante esos cinco minutos. Ya. Y quizás ha alargado un poquito más de lo que parecía, ¿no? Que se iba a alargar en un principio. Pero vaya, ha sido una partida de Fnatic muy seria. Yo creo que en ningún momento han corrido riesgos y desde un principio muy, muy bien. Sobre todo Humanoid con esas rotaciones, ¿no? Que hacía tanto a top como a bot, poniéndose por delante. Razor absolutamente brutal también. Y bueno, pues la verdad que muy cómoda la victoria. Ojalá tener esta versión de Humanoid durante todo el M6, sinceramente. Sí. Que no salga el hermano gemelo malvado de Humanoid a jugar, por favor. Porque si Fnatic tiene siempre esta versión de Humanoid, yo creo que puede ser un rival muy serio, ¿eh? Incluso para los mejores del mundo. No voy a venirme a lo mejor tan excesivamente arriba, pero rival muy serio. Sí, como mínimo. Yo creo que eso sí. Lo no es solo Humanoid, sino que también Razor está a un muy alto nivel y es importantísimo, ¿no? La dupla jungla medio y ya te digo, que con campeones con tanta sinergia como la Vi y el Huey, que encajan a la perfección, ¿no? Al Totalmente. Final el Vi entra, levanta un tío por los aires, lo estampa contra el suelo, tiene tiempo de sobra Huey para meterte todas las habilidades y absolutamente. Te guasotea. Lo hemos visto, ¿no? En múltiples ocasiones. Quizá lo único que me resulta un poco incógnita por parte del equipo de Fnatic es cómo van a jugar en caso de comerse un cambio de líneas, porque esto no les vimos afrontarlo del todo bien en la LEC. Han tenido tiempo, yo creo, que para practicarlo, pero teniendo en cuenta que es algo que pinta que va a estar muy vigente durante el Mid-Season Invitational, que ayer tuvimos 4 de 5 cambios de líneas, Fnatic, espero que se hayas puesto las pilas en este aspecto, porque a lo mejor es una propuesta que traigan para el siguiente mapa. Puede ser. Podría ser perfectamente, porque bueno, nos ha sorprendido incluso que no hubiese cambio de líneas, pero quizá ahora GAM tiene que hacer algún cambio, tiene tal que cual. Adaptarse, ¿no? Entonces vamos a ver qué deciden hacer, si cambian de lado, si deciden cambiar mucho los picks, si deciden hacer ese cambio de líneas. También te digo, Noah, que es un partido un poco trampa, en el sentido de que en este grupo el gran favorito es Top Esports, entonces... Y luego hay otro equipo como Loud, que debería ser el más flojito de todos. Es muy probable que estos dos equipos, tanto Fnatic como GAM, se vuelvan a cruzar más adelante, dentro de un par de días. Entonces, quizá no quieres enseñar muchas cartas ahora. Esto también es totalmente cierto. El mejor de tres importante que tienes que ganar es el de dentro de dos días. No este. Es verdad. Yo creo que tienes que apuntar a ganar hoy y a ganar mañana. A ver, este tiene que ser el baremo, evidentemente. Claro. Sí, sí. Tienes que estar preparado para el plan B, que es ya ganar, sí, eso, ¿no? El segundo bot 3 del lower bracket. Pero nosotros, que de momento veremos qué sucede en el segundo partido, nos vamos a ir a una breve pausa y volveremos con el segundo mapa de este mejor de tres a la vuelta. Hasta ahora. Chao.